Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 7, asignatura de lenguaje y comunicación para el noveno año de educación general básica. El día de hoy, como nosotros podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. ¿Qué son los recursos del género poético? ¿Qué es la métrica? ¿Y cuáles son las sílabas métricas? Para realizar una introducción a lo que son los recursos del género poético, vamos a recordar un poquito qué era la poesía. Nosotros ya analizamos la semana anterior como actividad qué es la poesía. La poesía no es más que una parte de la literatura que se encarga de dar a conocer fragmentos mediante palabras embellecidas, es decir, que los poemas tratan de expresar de manera agradable a la vista y al oído los sentimientos de quienes narran ese poema. De esta manera podemos definir que los recursos poéticos corresponden a la intención del poeta de expresar de forma personal sentimientos para los que las palabras que utilizamos en el lenguaje normal no nos sirven. Si el poeta quiere expresar el gran dolor que le produce el amor no correspondido, utilizará hipérboles, metáforas. ¿Qué son las hipérboles, las metáforas? Al ser la poesía un género embellecido, suele emplear exageraciones y analogías. Todas esas exageraciones y analogías corresponden a las hipérboles. Ya vamos a ver la clasificación de cada uno de estos recursos. En estas comparaciones y elementos que podemos utilizar dentro de los recursos del género literario, tenemos las comparaciones, como la antítesis. Es el uso de dos palabras con significado opuesto. Las metáforas. Es una especie de comparación que omite el nexo comparativo. Sinestesia. Se combina en el texto imágenes procedentes de distintos sentidos. Retórica. Preguntas que no se responden, pero incitan a la reflexión. Son frases que de cierta manera permiten establecer una relación dentro del poema al cual se hace referencia. Tenemos también la aliteración. Es la repetición de un mismo sonido consonántico. ¿A qué me refiero? Hay veces que decimos, del cielo cayó una rosa. Mi mamá la tomó. Y como es tan hermosa, con su sonrisa el día iluminó. Entonces, ¿qué pasa? Vamos formando rimas. Esa es la aliteración, porque se va repitiendo un sonido. Por ejemplo, el hermosa, el día, el sonrió. Y se combinan las terminaciones de tal manera que el poema tenga un cierto ritmo. Tenemos también las onomatopeyas. Son sonidos típicos provocados por ciertas expresiones. Por ejemplo, ¡ay!, ¡ey!, ¡uy! Son expresiones que vienen de sonidos típicos. El hiperbatón es una característica que la permite el idioma, puesto que es la alteración del orden más lógico de una oración. Y aún así mantienen el significado original. Paralelismo es la repetición de una estructura sintáctica particular en dos versos. Este paralelismo tiene relación con la aliteración. Por ejemplo, viene un poema y termina en hermosa. Y entonces tengo aquí hermosa. ¿Ya? Viene la siguiente línea. Viene la tercera línea y aquí termina en rosa. ¿Ya? Entonces, la aliteración es que se van repitiendo las terminaciones.
Y el paralelismo se refiere a que se da saltando una línea. Es decir, que no todas las líneas terminan en osa, 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 osa. No, me voy saltando una línea y de ahí voy teniendo la repetición terminada en osa. Ese es el paralelismo, que son paralelas las frases que se van utilizando. ¿Qué es el ritmo? Nosotros al pensar en ritmo podemos recordar alguna canción para ponernos a bailar. Entonces, ¿el ritmo qué hace? Es aquel que aporta musicalidad. Por ello, el ritmo es uno de los elementos básicos de la poesía. Pues es lo que le da musicalidad al verso. El poeta juega, por decirlo de alguna manera, con el lenguaje para volverlo sonoro. Para modificar el significado de las palabras, el ritmo de un verso o de un conjunto de versos. Se produce en función de la repetición, del número de sílabas del verso, la rima es la terminación que tenemos acá, ¿no? Las pausas obligatorias, ¿cuáles son las pausas? Son aquellas que se dan en base a los signos de puntuación. Recordemos que ya revisamos los signos de puntuación. Esas pausas, por ejemplo, de un punto, la pausa es más extensa. La coma, una pausa medianamente corta. Entonces, estas pausas son obligatorias. ¿Por qué? Por más ritmo que tenga un poema, debemos respetar todo lo que son signos de puntuación. Y los acentos obligatorios. Un acento obligatorio viene de las tildes que yo voy a usar. Por ejemplo, aquí no puedo decir básico. ¿Sí? De esta palabra, no puedo decir básicos. Digo básico, porque empleo el acento necesario en la palabra. No puedo decir poesía, tengo que decir poesía, haciendo referencia a la tilde que tiene mi palabra. Vamos a ver algo muy importante que se conoce como métrica. Métrica es un término que a veces también se emplea en matemáticas y que viene de medida. Entonces, la métrica es un elemento que me va a permitir medir. ¿Pero qué voy a medir? Lo primero que salta a la vista cuando leemos un poema son los versos. La palabra verso proviene del latín versus, que significa hilera o surco del arado. Por su similitud visual con los surcos, el término verso se aplica a cada una de las líneas que conforman un poema. Las palabras que conforman un verso se estructuran con base en ciertas reglas. Una de estas reglas tiene que ver con la medida, es decir, con el número de sílabas que comprende un verso. Entonces, ¿la métrica qué ha sido? Es aquella que me permite contar el número de sílabas que tiene un verso. Entonces, como yo voy a contar las sílabas, esas sílabas del poema dejan de llamarse sílabas únicamente y pasan a llamarse sílabas métricas, porque van a ser contadas. Cada verso, es decir, cada línea de mi poema, contiene cierta cantidad de sílabas. Para establecer el número de sílabas métricas, es decir, las sílabas que componen el verso, existen algunas reglas para contarlas, que difieren de la forma que se cuenta la sílaba de una oración. Al momento en el cual nosotros contamos la sílaba en la poesía, es importante recordar que si la última palabra del verso es aguda, vamos a subrayar esta parte muy importante, ¿ya? Que si la última palabra del verso es aguda, que es aguda, que lleve el acento o la tilde en la última sílaba, es necesario sumar. Entonces, hay que tener en cuenta que si la última palabra de mi verso es aguda, lleva el acento en la última sílaba, yo voy a sumar una sílaba más a la cuenta. Es decir, si yo conté 10, como es aguda, sumo más y tengo 11. Esto se realiza porque las vocales tónicas al final de la palabra producen el efecto de alargamiento de sonido. Por la misma razón, cuando la última palabra sea esdrújula, cuando es esdrújula, es decir, cuando lleva el acento,
en la antepenúltima sílaba, es necesario restar una sílaba de la cuenta. Vamos a restar una. Pero si el acento es grave, es decir, lleva el acento o la tilde en la penúltima sílaba, se mantiene el número de sílabas. Es decir, que yo no voy a aumentar, ni voy a terminar, ni voy a disminuir la cantidad de sílabas. Tenemos aquí unos ejemplos para que nosotros podamos comprender de mejor manera. Por ejemplo, a contra lucidez y contra lógica. ¿Yo qué hice? Conté y en total tengo 12 sílabas. Pero mi última palabra, la última palabra, contra lógica, es esdrújula. ¿Por qué es esdrújula? Porque lleva la tilde en la antepenúltima. ¿Cómo cuento? Cuento una, dos y tres. Si lleva la tilde o el acento en la tercera sílaba desde el final, yo voy a restar una, por lo cual tengo 11 sílabas. Vamos con el siguiente. Contra yo y mi certeza al revés. ¿Cuál es la última palabra? Revés. Revés lleva la tilde en la última sílaba. Como lleva en la última sílaba, es aguda. Al ser aguda, yo al número de sílabas que conté tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Conté 11. Como mi última palabra es aguda, yo voy a sumar una sílaba más, dándome un total de 12. Siguiente. Contra nosotros mismos, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mismos. Es una palabra grave y por ende mantengo el número de sílabas, que en este caso son 7. Ni aumentamos ni disminuimos. Por favor, en esta imagen podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, tenemos mi nombre, teléfono, correo electrónico, horario de atención, es muy importante esta parte. Cuando usted tenga alguna duda o inquietud respecto a las tareas y demás, nos comunicamos por favor del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde para poderles ayudar, ¿sí? ¿Qué actividad vamos a realizar? Como tarea, vamos a copiar este pequeño poema, lo vamos a copiar en nuestro cuaderno o carpeta que estemos usando para la asignatura. Lo vamos a copiar y vamos a contar las sílabas métricas. Por ejemplo, tengo a ya, en el cielo, a ti, te observo. He separado y voy contando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 y 12. Tengo un total de 12. ¿Qué voy a hacer con estas 12 sílabas? Observo. Tengo el acento en la segunda sílaba, por lo cual es grave y se mantiene el número de sílabas, es decir, que no aumento ni disminuye. Vamos a hacer lo mismo con todos los versos del poema. Como indicaciones generales, colocar por favor su asistencia mediante el chat de Zoom, incluir dos nombres, dos apellidos, al igual que en sus tareas. La extensión de la tarea, como ustedes ven, es apenas una hojita, es muy corta. Espero que la realicen por favor de la mejor manera. Enviar su tarea hasta el día viernes 12 del mediodía, mediante el número de WhatsApp designado para tareas. Cualquier duda o inquietud, por favor, me escriben al WhatsApp en el horario de atención para poderles ayudar. Vamos con Vamos con noveno año. Noveno año, por favor, preste atención que el día de hoy vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras. A cada número irracional se le corresponde un punto en la recta. Por ejemplo, se puede graficar los números que son raíces utilizando el teorema de Pitágoras.
El teorema de Pitágoras nos permite conocer el valor, o si se quiere, todo lo que sería el contorno en su forma de un triángulo. Eso es lo que nos sirve, es para eso que se nos permite saber lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Tenemos la fórmula de C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. En otros textos también lo utilizan, en vez de la C ponen la H para que se entienda lo que es de la hipotenusa elevado al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Eso es básicamente la fórmula para poder buscar, si en el caso, si tenemos la base, buscar la altura y buscar la hipotenusa. Y si tenemos la altura, buscar la hipotenusa y el cateto, ¿no? Como se nos presente el ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dice, hallar las medidas de los catetos o las hipotenusas que faltan en cada uno de los triángulos rectángulos. Entonces, tenemos este triángulo que vamos a ver. A elevado a la, perdón, a la altura que es igual a 3 centímetros y la base que es igual a 5 centímetros. Vamos a pasarlo. Espero que sí copiaron el teorema. Espero que sí. Y vamos a pasarlo a nuestra pizarra, ¿no? Voy a tratar de igual forma de hacer lo más recto que se pueda. Y tenemos, ¿no? El mismo triángulo que les voy a poner, irá haciendo en su cuadernito de borrador para que luego no tenga ninguna dificultad y pueda seguir igual a la par que yo también voy haciendo, ¿no? Tenemos nuestro triángulo, ¿no? Y vamos a hacer, ¿cuánto decía nuestro ejercicio? Tenemos, la altura va a medir 3 centímetros y la base va a ser 5 centímetros. Altura 3, base 5. Altura 3, base 5. La altura, entonces, la altura va a ser igual a 3 centímetros. Y la base va a ser igual a 5 centímetros. ¿Qué nos decía? Y tenemos que buscar la hipotenusa. O como estaba planteado con la letra C, ¿no? Recordemos, si es que de pronto no pudimos apreciar, tenemos el teorema así, ¿no? El teorema que dice C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ese es el teorema, no se me olvidará. Y pasamos, ¿no? A la pizarra. Y pues escribimos el teorema. ¿Cuál era el teorema? A ver, estoy en noveno. ¿Cuál era el teorema, por favor, Jairo Wanja? ¿Cuál era el teorema? Cuadrado. C al cuadrado, que es igual a qué? ¿Qué era? C al cuadrado es igual a qué? Todo noveno, tengo bastantes de noveno. ¿Y quién me ayuda? Tratará, por favor, de interactuar para que cualquier duda que cuando estamos haciendo es el momento, ¿no? Cuando ya llega el día viernes y quieren solventar las dudas, ¿no? Trate en este momento. Vamos a ver. C al cuadrado, para las personas que de pronto estén copiando, les pongo de nuevo, es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, por favor. C al cuadrado más B al cuadrado. Ese es el teorema. Vamos al pizarrón. A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué estamos buscando? Identificamos lo que estamos buscando. ¿Tenemos la base? Sí, entonces la base sí tenemos. ¿Tenemos la altura? Sí, sí tenemos. ¿Qué nos hace falta? ¿Tenemos la hipotenusa o el último cateto o el otro lado? ¿Tenemos? No tenemos, no tenemos, ¿no? Porque aquí no hay valor. Este no es el 2, ¿no? Pronto.
es un signo de interrogación, porque no tenemos. No es el 2, yo ya puse el doble. No es el 2. ¿Por qué no me dicen, profe? Parece el 2. No es el 2. Es el signo de interrogación, porque ese no tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La hipotenusa, o la letra, con la letra C, con la que ustedes pues, se identifican. No, mejor. Cuidado. Baje el, les voy a silenciar y les voy a quitar el permiso. Por favor, controlen los micrófonos, porque me quita un poquito de tiempo. Y no les quiero silenciar para que ustedes puedan preguntar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la altura, tenemos la base, pero no tenemos el lado, ¿no? O la hipotenusa. Entonces, vamos a buscar la hipotenusa. Entonces, empezamos resolviendo. ¿Cuál es el primer paso? Tenemos elevado al cuadrado. Este exponente lo convertimos en radical. Voy a seguir acá porque ya está muy rayado, ¿no? Sea al cuadrado. A ver, déjeme ver eso. Vamos a ver. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. La fórmula, primer paso, ya identificamos qué era, no tenemos el cateto. Entonces tenemos que dejar libre la letra C para poder encontrar. Y en este caso, el exponente pasa a ser radical. Está elevado al cuadrado, raíz, entonces, ¿no? Ese es el primer paso y mantenemos el resto. A al cuadrado más B al cuadrado, normal. Ya tenemos despejado C, ¿no? Entonces, el primer paso, despejar el exponente. El segundo paso, ¿cuál va a ser? Resolver los exponentes. O si no, se quiere decir, vamos a pasar todo lo que tenemos en números, pero ya reemplazando con las letras, ¿no? Entonces seguimos. Entonces nos quedaría C es igual raíz cuadrada. ¿Qué nos dice? A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? A vale 3. 3 al cuadrado más. ¿Cuánto vale B? 5 más 5 al cuadrado. Listo. Ya estamos reemplazando. Acabado la reemplazada. Vamos con el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Resolvemos los exponentes, ¿no? Y tenemos que C es igual a ¿qué? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, un número que el único que hace es contamos las veces que tenemos el exponente y resolvemos. En este caso, 3 al cuadrado quiere decir que 3 se repite dos veces. 3 por 3, 9. Lo mismo para 5, que nos da 25. Y listo. Listo, ya eliminamos exponentes. ¿Qué tenemos que hacer después? ¿Qué tenemos que hacer después? Ponemos C es igual, vamos a realizar la operación que tenemos aquí, que es una suma. 9 más 25, ¿cuánto me da? 9 más 25 sería 34, ¿no? Perfecto, muy bien, 34. Seguimos y después simplemente el último paso es resolvemos la raíz. Raíz cuadrada de 34. ¿Quién me ayuda? Raíz cuadrada, ¿qué es división o...? No, raíz cuadrada. Tenemos que buscar la raíz cuadrada de 34. 5, 25 me da 5 punto... 5 punto... ¿Cuánto me da la raíz cuadrada de 34? Calculadora a la mano. Nadie. Raíz cuadrada de 34. Raíz cuadrada de 34. 5.83. A ver, perdón, aquí estamos haciendo mal. Este de aquí es. Ya está eliminado, estamos sacando la raíz. Ya está sacando, estamos sacando la raíz.
La raíz cuadrada de 34 es 5.83, ¿no? Y esa sería la respuesta de nuestro cateto que estamos buscando. Entonces cogemos acá y reemplazamos que C va a ser igual a 5.83. Y está resuelto el ejercicio. ¿Listo? Esa es la clase que teníamos que ver para lo que es noveno año. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Por favor, este es el momento para que yo les resuelva. Si no, pues, por favor, pasamos a lo que siempre es nuestro boletín informativo, ¿no? Por favor, todas las consultas y deberes, ahí tiene mi número. También lo que son el envío de tareas de evaluaciones, no se olviden al Departamento de Bienestar. ¿Dónde está? Baja, apágueme los micrófonos, por favor. Trate de controlar el micrófono. Listo, ¿no? No me quiero atrasar con lo que es octavo año, ¿no? ¿Y cuál va a ser la actividad? Para la actividad, para lo que es noveno año, van a hallar este último cateto que nos falta. Entonces, copie, tome captura. Si no, a la 1 de la tarde yo le estoy subiendo el video para que pueda observar lo que tiene que hacer de deber. Tiene que resolver, tiene que buscar con el teorema de Pitágoras. En este caso sería la base. Esa es la actividad. Tómele captura. O si no, por favor, ayúdeme que tengo que seguir con lo que es octavo. Deme 2 minutitos, Lice. Por favor, para... tómele captura o si no, espero. Si no, a la 1 de la tarde yo le resubo el video y ahí puede ver y esperar todo el tiempo que necesite. Noveno año, ¿no? En este caso, para noveno año, es un tema que ya vimos la semana anterior, me parece, con décimo, ¿sí? Vamos a tratar esta semana la parte de reproducción de bacterias, ¿sí? Se reproducen por medio de fisión binaria. Este proceso principalmente consiste en la duplicación del ADN, replicación del ADN, para dar lugar a nuevos individuos, ¿no? Todos los organismos tenemos esa capacidad de generar un nuevo ADN en el proceso de reproducción. Tenemos la clasificación en bacterias. Podemos identificar a las bacterias de acuerdo a su nutrición y de acuerdo a la respiración, a la respiración que pueden tener, pero también de acuerdo a su forma. Según su forma, vamos a tener los cocos. Podemos visualizarlos aquí en pantalla. Son generalmente redonditos, ¿no? Presentan forma de esferas. Los bacilos presentan estas estructuras alargadas, ¿sí? De esa forma se los puede identificar a través de un microscopio. Los espirilos presentan también una forma alargada, pero la característica principal de estos es tener flagelos, ¿no? Pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 flagelos e incluso más. Pueden estar recubiertos de flagelos en toda su estructura, ¿sí? Los espirilos que presentan una especie de resorte, ¿no? Encorvados. Y los vibrios que generalmente pueden tener flagelos, pueden tener cilios, ¿sí? Los cilios son estructuras, una especie de pelos, como las vellosidades que nosotros tenemos, pero que se encuentran rodeando a la bacteria en este caso, ¿sí? En el caso de la clasificación según su nutrición, vamos a tener las autótrofas. ¿Qué quiere decir autótrofas? Que producen su propio alimento. Se nutren a través de la fotosíntesis principalmente, ¿no? En el caso de las heterótrofas, vamos a hablar de que necesitan de otros organismos para poder adquirir sus alimentos, ¿sí? Es decir, necesitan hospedarse sobre otras materias, que pueden ser materias orgánicas, pueden ser organismos vivos, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar de que tenemos bacterias para frutas, bacterias que se pueden presentar en la carne, bacterias que pueden estar en los seres humanos. Recordemos que incluso nosotros como seres humanos tenemos bacterias, ¿no? En nuestra flora intestinal, ¿sí? Que de cierta manera tenemos obtener beneficios comunes en este caso. Pero también se pueden convertir en
bacterias que pueden producir enfermedades, ¿no? Tenemos la clasificación según su respiración. Aerobias. ¿Qué quiere decir aerobias? Que van a necesitar cantidades de oxígeno para poder sobrevivir, ¿sí? Y anaerobias, que estrictamente, totalmente van a crecer en medios donde no hay oxígeno, ¿sí? A eso nos referimos con anaerobias. Pueden crecer en presencia de metano, en presencia de otros gases, pero donde no haya oxígeno. Los hongos son otro tipo de organismos, ¿sí?, que también necesitan reproducirse, que también tienen una composición estructural. Los tenemos en este caso, son heterótrofos, ¿no?, que necesitan hospedarse sobre otro organismo para poder sobrevivir, ¿sí? Tenemos hongos unicelulares y hongos multicelulares. Unicelulares, aquellos que no se pueden observar a simple vista. Multicelulares, aquellos que están constituidos por varias células, ¿no? En este caso, cuando nos referimos a multicelulares, hablamos principalmente de los hongos de sombrero. Uno de los ejemplos más comunes, el champiñón, que utilizamos como alimento, ¿no? Tienen una variedad de estructuras reproductivas de acuerdo al tipo del hongo del cual se pueda tratar, ¿sí? Tenemos algunos que presentan un esporangio, que quiere decir que van a tener esa capacidad de producir esporas para poder reproducirse. Generalmente esa producción de esporas se puede dar por procesos sexuales o también por procesos asexuales, ¿sí? Algunas tienen gametorangio, que permite la producción de los gametos, ¿sí? Es decir, que va a haber participación de célula masculina y célula femenina, ¿sí? Por eso se forman los gametos. El conodiforo, en cambio, va a producir una espora generalmente asexual, ¿no?, que va a ser multinucleada, es decir, que va a tener esa capacidad de, a partir de una, generar varias esporas. Y los cuerpos fructíferos, que generalmente se produce en hongos multicelulares, ¿no? De acuerdo a esta estructura, se clasifican en tres grupos: ascomicetos, que sus esporas se forman principalmente en unas estructuras que se conocen como ascos, ¿sí? Los basidomicetos se forman en estructuras llamadas basidos, y los zigomicetos en estructuras llamadas zigomicetos, pero obviamente de acuerdo a su estructura se va a llamar, va a tomar el nombre su espora, ¿no? En el caso de los ascomicetos se conocen como ascoesporas, basidomicetos como basidoesporas, y en el caso de los zigomicetos como zigoesporas, ¿no?, cuando ya hablamos de la célula sexual. Otro de los organismos que es muy importante conocer son los parásitos, ¿no?, que son seres que viven en organismos a los que se les denomina generalmente hospederos, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta esta parte de los parásitos, principalmente porque son organismos que pueden causar daño, pueden causar algún tipo de enfermedad en los seres vivos, ¿no? Tenemos de diferentes tipos, ¿sí? Como podemos ver aquí, tenemos algunos que tienen apariencia de gusano, otros, y va a depender mucho, ¿no? En este caso, los parásitos los podemos obtener de alimentos, ¿no? Alimentos que se encuentran de pronto contaminados con huevos de este tipo de organismos. Es muy importante identificarlos porque, por ejemplo, tenemos la triquina, ¿sí?, que se la obtiene o se la adquiere un ser humano, la puede adquirir al comer carne, ¿no?, de cerdo, que puede estar dañada, puede tener los huevos de este parásito en este caso. Los parásitos son seres que viven en un organismo adquiriendo todos los nutrientes que éste adquiere, ¿sí?, del huésped, ¿no? El parásito sufre o trabaja con un tipo de simbiosis en donde el parásito obtiene los recursos del huésped y además produce daño, ¿no? En este caso, en esta simbiosis,
el hospedero no tiene ningún beneficio, ¿sí? Podemos encontrar de diversos tipos de parásitos, como había mencionado. Incluso podemos tener virus que se han convertido en parásitos, ¿no? Tenemos parásitos obligatorios, podemos tener bacterias, hongos, protistas e incluso animales y plantas que pueden convertirse en parásitos, ¿sí? Entonces, no hay un tipo de organismo específico para este caso. Incluso existen gusanos que se convierten en parásitos, ¿no? Y se encuentran dentro de organismos produciendo daño, quitándoles todos sus nutrientes, ¿no? Podemos hablar en este caso de parásitos que se adquieren a través de organismos que sirven como vectores, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de las hembras de los mosquitos anófeles, ¿no? El mosquito pica a alguien, a un organismo que está contaminado, y va a transmitir a otro organismo, en este caso, un parásito que se conoce como Plasmidium, ¿sí? Que es el que causa la malaria en los seres humanos. Entonces, no es el mosquito el que causa la enfermedad, sino es el parásito conocido como Plasmidium, ¿sí? El mosquito en este caso va a servirnos simplemente como vector, el que va a transferir la enfermedad. Otros organismos tenemos lo que son los protistas, ¿sí? Que son llamados así porque... primero por su tamaño microscópico, ¿no? Son capaces de moverse libremente, ¿sí? Tenemos el caso de las amebas, de los pseudópodos, podemos encontrar organismos dinoflagelados en este caso. El paramecio, que utilizan en este caso cilios, ¿no? Recordemos que los cilios y los flagelos generalmente son característicos de estos organismos porque son los que les van a permitir moverse y también adquirir nutrientes. Tenemos los gusanos, hablábamos también de que los gusanos pueden ser parásitos, ¿sí? Y pueden producir, ¿no?, enfermedades. Dentro de estos gusanos nosotros vamos a identificar principalmente a algunos que pertenecen al reino animal, obviamente tienen vida libre, también pueden convertirse en endoparásitos, que quiere decir dentro de, ¿sí? Muchos de ellos producen enfermedades intestinales en los seres humanos, ¿sí? Tenemos gusanos planos, gusanos ciliados, gusanos redondos. En este caso podemos poner como ejemplo a Ascaris, que es el lombriz, ¿no? Un lumbricoide, es un gusano en sí. Segmentado, tenemos también a la sanguijuela, ¿sí? Que es de forma externa, ¿no? Esta se adhiere a la piel y empieza a adquirir nutrientes de la sangre principalmente. Que en este caso la sanguijuela es un ectoparásito, que quiere decir que va a parasitar de manera externa, ¿no? Y esta es la actividad para noveno año, si de pronto existe alguna pregunta. Mismas indicaciones que para octavo, ¿no? Las fechas de entrega desde el día de hoy hasta el día viernes, 12 a.m. Si usted necesita volver a visualizar la actividad, por favor puede observar nuevamente el video o tomarse una captura en este momento. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 7 de Ciencias Sociales para el noveno año de Educación General Básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a ver qué es la Gran Colombia, sus características principales y cómo logró su disolución, es decir, cómo se terminó el imperio de la Gran Colombia y se pudieron separar los países que la conformaban. Antecedentes, es decir, qué pasó antes de la Gran Colombia. Los patriotas lograban liberarse de los españoles,
pero estos intentaban de nuevo reconquistarlos, porque las nuevas naciones eran pequeñas, débiles y desorganizadas. Es decir, España, tras la invasión y la conquista de América, cuando fue reconocido ya como continente americano, trataba de gobernar o de introducirse a América para conquistar a las pequeñas o débiles organizaciones que habían quedado. Simón Bolívar entendió que para liberarse totalmente de los españoles y garantizar una libertad definitiva, debían unificar todas las naciones en una sola, es decir, no quería que los países estén separados, sino quería juntarles, quería reunirles con un gobierno centralizado, poderoso y organizado, que incluyera la Capitanía de Venezuela, el Virreinato de Granada, la Presidencia de Quito y la Provincia Libre de Guayaquil. Entonces, esto corresponde a los actuales países de Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y otros territorios que pasaron a Brasil, Perú, Nicaragua y una de las Guayanas. Es decir, que todos estos países que acabamos de mencionar, los primeros, se encontraban unidos o lograron unirse para formar un país más grande y de esa manera tratar de defenderse de los españoles. De esta manera llegó la creación de la Gran Colombia. ¿Cuándo se dio? Data de 1819, el Congreso de Angostura. Dictó la ley que formaba una sola república, pero en el 1821, el Congreso de Cúcuta, se ratificó la ley fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia y se dio el inicio a la Gran Colombia. Es decir, los países decidieron unirse ya en el 1819. Pero para que la ley les reconozca como un solo país, como un gran país, pasaron 2 años, de tal manera que apenas en el 1821 fue reconocido como la Gran Colombia. En todo este proceso, Simón Bolívar, como el libertador de América conocido, tuvo que intervenir mucho, ya que gracias a las estrategias que él tenía, pudo organizar a todo su ejército, a la milicia, que de cierta manera también estaba constituido por el pueblo en sí, sin necesidad de ser militares, para poder defender a esta Gran Colombia de todo el mandato que regía en ese entonces por España. ¿Qué características tenía esta Gran Colombia, este gran país? Nosotros aquí, en esta parte que está de roja, azul y amarilla, todo esto corresponde a la Gran Colombia. Y tenía características políticas, económicas y sociales. En la parte política, el gobierno centralista dividido en 3 departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito. Esos eran los departamentos, es decir, las áreas de administración que tenía políticamente. Segundo, grandes desacuerdos y divisiones políticas entre los seguidores del centralismo y federalismo. Estas eran maneras de gobierno, es decir, que a pesar de que se unificaron los 3 países, no coordinaban una sola forma de gobierno y por eso habían desacuerdos. Características económicas. Crisis económica debido a las guerras de independencia. La producción y el comercio se encontraban paralizados. Al intentar liberarse de España, ¿qué pasó? Se invirtieron varios recursos, lo cual generó una crisis económica tras la independencia que logró la Gran Colombia. Y en la parte social, tenemos la terminación progresiva de la esclavitud. Los hijos de los esclavos negros serían libres al cumplir 21 años de edad. Terminación de la Inquisición y el gobierno de Colombia se declaró popular y representativo. Estas eran las características que comandaban o daban a conocer la forma de gobierno de la Gran Colombia. Pero debido a ciertos factores, esta Gran Colombia llegó a tener una disolución, es decir, que llegó a terminar.
A pesar de todo el tiempo, de todo el esfuerzo que se invirtió para lograr organizar y reunir a todos estos países, hubieron varios desacuerdos que terminaron separándolos nuevamente. Entre los factores está la falta de comunicación y las largas distancias desde la capital hacia el resto del territorio dificultaban su administración. Imagínense, a veces solo en nuestro hogar es difícil administrar o saber dónde a veces sale por ahí el hijo mayor, el hijo menor, y usted no sabe ni a dónde se fue. Y eso que estamos dentro de la casa. Muchísimo más complicado administrar un país tan grande en el cual no había una comunicación óptima para saber qué es lo que estaba pasando en cada lugar del país. La crisis económica también es un elemento muy importante que aceleró la disolución, es decir, que no estaban viendo frutos de la unión que habían logrado. Los líderes de cada región estaban descontentos con la supremacía de Bogotá. Bogotá era como la capital y la supremacía, es decir, que era la zona más rica, más acaudalada, que todo llegaba allá justamente por ser la capital, el centro del país. Cuando Bolívar se ausenta por las campañas de liberación en el sur del continente, los separatistas como Santander en Colombia, Páez en Venezuela, impedían la unión republicana. Recordemos que anteriormente vimos o conocimos la función de Simón Bolívar. Él era conocido como el libertador, es decir, que a pesar que no sea su país, él buscaba la liberación de dicho país. Entonces, él se ausentó, se fue de la Gran Colombia por buscar la liberación de otros países. Y en ese lapso en el cual no se encontraba Simón Bolívar, otros entes políticos intervinieron para eliminar la unión de la Gran Colombia. La clase alta de Venezuela y de la Nueva Granada se oponían a la idea porque pensaban que las riquezas disminuirían. Fue la COSIATA, un movimiento civil y militar que se produjo en Venezuela contra la autoridad del libertador, contra el gobierno de Bogotá y la constitución de Cúcuta. En conclusión, fueron los grandes desacuerdos entre federalistas, centralistas, los que motivaron a la disolución de la Gran Colombia. Y en base a estos desacuerdos, a la falta de comunicación que hubo, se separó la Gran Colombia, se disolvió y cada país recuperó su autonomía, su propia forma de gobierno, su propia capital, hasta como es actualmente. Por favor, en esta imagen podemos apreciar lo que son datos del docente. Tenemos mi nombre, número de teléfono, correo electrónico y muy importante el horario de atención. En este horario que se ha designado del día lunes al día jueves, de 4 a 6 de la tarde nos vamos a comunicar para solventar cualquier tipo de duda, de inquietud que usted pueda tener respecto a la tarea o a la asignatura en general. ¿Qué vamos a realizar como actividad para el noveno año? Describa las características políticas, económicas y sociales de la Gran Colombia. Añada imágenes. En presentaciones anteriores, es decir, en las diapositivas que acabamos de revisar, teníamos todo este tipo de características, tanto políticas, económicas como sociales. Lo que vamos a hacer es describirlas. Podemos volver a revisar el video, que es justamente el objetivo, para que usted pueda dar a conocer las características que se piden y podemos añadir una imagen. Si usted puede, e imprime, recorta y pega. De lo contrario, únicamente podemos dibujar, que no hay ningún inconveniente. Como indicaciones generales, por favor, no olviden colocar su asistencia mediante el chat de Zoom. Incluimos los dos nombres, dos apellidos, tanto en la asistencia como en las tareas, para que no se traspapelen y puedan ser revisadas. Como podemos apreciar, la tarea no es muy extensa, por lo cual la vamos a realizar en una hoja únicamente, ya sea a mano o a computador. Si usted investiga algo del internet o de algún libro, colocamos la fuente de consulta. No olvide enviar sus tareas hasta el día viernes 12 del mediodía al número de WhatsApp designado para tareas. Muchísimas gracias al noveno año por su participación.
Cualquier duda o inquietud, por favor, comunicarse al número de WhatsApp personal para solventar sus inquietudes en el horario de atención designado. Muy buenos días, chicos, ¿no? Vamos a continuar con nuestra clase de emprendimiento y gestión. En esta ocasión, de igual manera, vamos a trabajar de manera conjunta octavo, noveno y décimo en la parte de emprendimiento, tomando en cuenta que los conocimientos que deben adquirir son los mismos, ¿no? Vamos a ver, en este caso, vamos a hablar sobre lo que es el control de las transacciones y el balance activo, pasivo y el patrimonio. Sí. Dentro de este, nosotros vamos a hacer referencia principalmente a algunos factores que son muy importantes, principalmente lo que es la conceptos, ¿no? De cómo debemos manejarlos, ¿no? Se debe describir, y es muy importante tomar en cuenta las principales utilidades de los activos, de los pasivos, del patrimonio, especialmente dentro de un emprendimiento, ¿sí? Las cuentas que nosotros generalmente realizamos y que son pertenecientes a un activo o que son pertenecientes a un pasivo, o en el caso de que se trate de un patrimonio, nos van a permitir generalmente conocer cómo se maneja o cómo está la situación financiera de la empresa, emprendimiento que nosotros estamos manejando. Estos tres puntos o estos tres grupos nos ayudan principalmente a ver el balance general de nuestro emprendimiento, ¿no? Y poder de esta manera determinar, ¿no?, las fechas, obtener y poder conocer un resumen de la empresa y de las obligaciones que también nuestra empresa va a mantener, ¿sí? Para poder de esta manera elaborar un reporte y en caso de que se requiera en algún caso, poder llegar a alguna auditoría en el caso de ser necesario, ¿sí? Pero teniendo siempre todas nuestras cuentas muy claras, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir principalmente, el objetivo de esto, de este control, es conocer la situación financiera de nuestro emprendimiento. Dentro de lo que son los activos, nosotros vamos a poder diferenciar dos principales, lo que son activos corrientes y los activos no corrientes. Los activos corrientes nos hacen referencia principalmente a lo que se espera consumir, ¿no? O de cierta manera vender dentro de los 12 meses, ¿sí? Es el producto que va a salir, ¿sí? Y que va a durar un ciclo normal de la operación, también va a requerir un proceso dentro de la institución o empresa, ¿sí? Los activos no corrientes, en cambio, son todo lo contrario, ¿no? Son activos que no tendrán fines de negociación, es decir, que no voy yo a comercializarlos, ¿no? Permanecen, este caso, van a pertenecer más a un año, ¿sí? Hacemos referencia, por ejemplo, a algunos instrumentos que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa, ¿no? Y nos sirve para generar ingresos. Tales como, por ejemplo, en este caso estamos hablando de instrumentos, de maquinaria, del equipo de cómputo, de las mesas, de los sillones que yo tengo colocados en mi sala para atender a mis clientes y presentarles alguna demostración, ¿sí? ¿No es cierto? No estoy comercializando estos productos, pero me sirven para producir mi producto o para prestar el servicio en el caso de que se trate de un servicio, ¿sí? Tenemos los pasivos. Dentro de los pasivos vamos a encontrar dos, lo que son pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. De igual manera vamos a diferenciar. Los pasivos corrientes son los pasivos que se espera liquidar dentro del ciclo normal de la operación, ¿sí? Y la cancelación no puede ser aplazada, es decir, que yo tengo una fecha de pago y en esa fecha debo cancelar eso, ¿sí? Entonces, no pueden pasarse de esa fecha, ¿sí? Los pasivos no corrientes
son los pasivos que se van a liquidar en un periodo mayor de 12 meses. Es decir, yo puedo, por ejemplo, obtener alguna materia prima, ¿sí? Pero llegar a un acuerdo comercial con mi proveedor y cancelarla posteriormente, ¿sí? También dentro de esto se pueden tomar en cuenta lo que son deudas que yo he tomado, ¿no? De pronto para reforzar mi empresa o adquirir instrumentación o adquirir maquinaria, ¿sí? Entonces yo tengo que ir pagando una deuda constantemente hasta cumplir el año o más del año en el caso de ser necesario, ¿sí? Entonces esos son los no corrientes, porque no son inmediatos, yo no los cancelo de forma inmediata. Tengo el patrimonio, ¿sí? El patrimonio principalmente lo que va a hacer es reflejar las inversiones que yo he hecho por los propietarios, en este caso del emprendimiento, ¿sí? Este va a registrar dos variaciones que son muy importantes tomar, ¿no? El incremento y las reducciones, ¿sí? Estas dos se pueden presentar principalmente el incremento cuando se realiza operaciones rentables que van a generar una utilidad o cuando los socios aportan un bien al emprendimiento. Cuando me refiero a realizar operaciones rentables es que, por ejemplo, antes yo tenía una máquina para producción de botellas y me abastecía, ¿no? Pero en el transcurso del año he requerido aumentar la producción porque me están pidiendo más número de botellas. Entonces, adquiero otra máquina para aumentar la producción, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos con incremento. Aumenta mi producción, por lo tanto, necesito mayor maquinaria. En las reducciones, hablamos principalmente cuando se realizan operaciones no rentables o cuando se disminuyeron las utilidades de los socios. Es decir, que, por ejemplo, yo adquirí una máquina adicional, pero mi producción no lo necesitaba, ¿sí? Entonces, yo adquirí un gasto, obtuve un gasto innecesario, ¿no? Lo que me quiere decir que de pronto las ganancias de mis socios van a reducir porque yo obtuve maquinaria, pero posteriormente no me van a dar ningún beneficio, ¿sí? No me van a dar ningún beneficio comercial, no me van a dar mayores sueldos para mis socios porque hice un gasto innecesario, algo que en realidad no me servía, pero lo obtuve. Con el propósito de que, no sé, de pronto a un futuro se aumente mi producción, ¿sí? Entonces, esos son lo que puede producir reducciones, ¿no? Alguna deuda o algún otro factor que puede generar este tipo de reducción en utilidades principalmente para los socios, ¿no? O que no son rentables para el negocio. De esta manera vamos a diferenciar un poquito cuáles son los principales activos, cuáles son los principales pasivos y cuáles pueden llegar a ser los patrimonios, ¿no? Para que nosotros tengamos una idea más clara. Voy a agrandar un poquito la imagen para que se pueda visualizar mejor, ¿sí? De esa manera. Ya. Vamos a ver entonces lo que son los activos. Dentro de los activos yo puedo tener corrientes y no corrientes, como lo había mencionado. Cuando yo me refiero a los corrientes, hacemos referencia a los que se encuentran en caja o están disponibles. Hablamos del dinero en efectivo de la empresa, en una cuenta o en una institución financiera, si es el caso, ¿no? Porque hay instituciones que generalmente no guardan o acumulan sus ganancias en una caja común dentro de la institución, sino que optan por almacenarla en una institución financiera. Cuentas por cobrar. Facturas por cobrar de productos que han sido vendidos o también de servicios que han sido prestados, pero que de cierta manera se podría decir que se los dio a crédito, ¿no? Y lo que tiene que ver con inventarios, ¿no? Artículos en inventario o en stock, es decir, artículos que yo tengo almacenados en mi bodega, pero que aún no son comercializados, ¿sí? Los no corrientes, me refiero a propiedades de la planta o equipos, ¿no? Hablamos de bienes que utiliza el emprendimiento, edificios, maquinaria, equipos, inmuebles, muebles, ¿sí?
Activos biológicos, animales, plantas que generan ingresos tales como vacas, cerdos, plantaciones. En este caso principalmente hablamos de la parte agricultora, ¿no? Que son los que trabajan con esta parte un poco más. El anticipo a proveedores, ¿sí? Valores que nosotros hemos cancelado ya previo a que se haga la entrega del producto por A o B circunstancia, a veces por ganar o por enganchar de cierta manera a nuestro proveedor, ¿sí? Y que no nos falte el producto cuando nosotros lo requiramos, ¿sí? Porque hay ocasiones en las que suele haber un desabastecimiento de la materia prima, entonces nosotros requerimos realizar un anticipo para obtener, ¿sí? Vamos también a ver lo que son algunos ejemplos de lo que son los pasivos, ¿sí? Y en este caso hablamos de las cuentas por pagar a proveedores principalmente. Dentro de estas cuentas por pagar a proveedores podemos hablar de facturas que aún no han sido canceladas, ¿no? Que tengo generada la factura, pero que todavía aún no abono el costo de la materia que adquirí. Provisiones, ¿no? Valores destinados a cubrir obligaciones en un futuro. Es decir, que yo siempre debo tener en mi institución por ahí un guardadito que me puede servir para cualquier caso de emergencia, pero que está ahí latente. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que tengo ese dinero, ¿sí? Y que me va a servir en algún momento, no sé, de alguna emergencia que pueda ocurrir, ¿sí? Los préstamos por pagar. Préstamos recibidos de instituciones financieras principalmente. Y esto mencionaba en el caso de que, por ejemplo, se adquiera una deuda para reabastecimiento de productos, pero son cuentas que tengo que pagar todavía a un futuro, ¿no? O lo he desglosado de pronto a pagos por varios meses, ¿sí? Pero no lo cancelo de manera instantánea. Y finalmente, hablamos de lo que decíamos anteriormente, el patrimonio, ¿sí? Dentro del patrimonio nosotros vamos a ver lo que es el capital, que es el aporte de los accionistas en el emprendimiento, es decir, lo que ellos iniciaron, ¿sí? Porque un emprendimiento no empieza de la nada. Cuando empieza de una sola persona, la persona tiene que poner o invertir un dinero, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de igual manera, cuando hay socios, existe un aporte de los socios para que el emprendimiento pueda llevarse a cabo. Entonces, ese capital, recuerde que después usted lo debe recuperar porque no se tiene que perder, ¿sí? Las reservas, fondos de la empresa para hacer frente a situaciones inesperadas, ¿no? Hablábamos anteriormente de un guardadito que de pronto lo teníamos por ahí. En este caso se habla de reservas, ¿no? Que también viene a ser parte de un patrimonio porque sigue latente dentro de la empresa, pese a que no se le da uso, ¿no? Hasta cuando pueda existir alguna situación inesperada. Los resultados acumulados, utilidades de años anteriores que no se han repartido en los socios ni se han capitalizado, ¿sí? Es decir, que sigo acumulando de pronto porque la empresa quiere seguir acumulando o porque los socios han pedido que se siga acumulando, ¿no? Para al final que se hagan las cuentas después de un año, después de dos años, el monto que ellos cojan sea mayor, ¿sí? Pero sigue de igual manera ahí manteniéndose, ¿no? No tiene por qué desaparecerse, precisamente por eso llevamos un estado de cuentas. Los resultados de ejercicio, hablamos de diferencias entre ingresos, costos, gastos presentes que se pueden presentar en un ejercicio, ¿no? Resultados del ejercicio, de todas mis cuentas, yo tengo que tener establecidas de dónde salieron, cuánto gasté cuando nos referimos a ingresos, cuánto me costó y cuánto en realidad terminé pagando en diferentes adquisición de productos, adquisición de servicios, si hago maquila, si obtengo alguna materia prima, ¿sí? A eso nos referimos. Yo debo tener siempre esta información. ¿Alguna inquietud hasta ahí de pronto? Ok, si no hay preguntas, avanzamos. Y con esto, ¿no? Es muy importante tener en cuenta qué tan importantes son los impuestos, ¿sí?
Hemos hablado ya un poquito de cómo manejar nuestras cuentas, cómo poder obtener resultados, cuán importante es tener nuestros activos, nuestros pasivos y dentro de esto ingresos y ingresos claros dentro de nuestra empresa. Incluso anteriormente hablamos de llevar un cuaderno de ingresos y egresos, ¿no? Que es lo que nos ayuda a tener clara la situación de nuestra empresa, ¿sí? Y esa situación se debe mantener clara porque precisamente nosotros tenemos que pagar impuestos en el caso de que nuestro aporte mensual sea superior a los 60 mil, recuerden eso, ¿sí? Entonces, gracias a los impuestos que se logra recaudar en el estado ecuatoriano, se pueden realizar obras de infraestructura, ¿sí? De pronto no para beneficio personal, ¿sí? Pero para un beneficio social, ¿sí? Una de las labores del SRI principalmente es concientizar, ¿no? Sobre la cultura tributaria a los contribuyentes, de tal manera que cancelen sus impuestos de manera oportuna, para que de esta manera también se puedan hacer otro tipo de trabajos, de obras dentro de los cantones, de las ciudades, ¿sí? Y este esfuerzo se trata de enfatizar la formación de las actitudes, el comportamiento del contribuyente y también el pago de impuestos con el fin de garantizar y generar también, ¿no? Una solidaridad dentro de la sociedad, de manera que esta signifique una forma de llevar de cierta manera una vida social justa, ¿sí? Correcta, que sea mayormente distribuida de forma que las riquezas del país se puedan distribuir de una manera equilibrada y generar también responsabilidad en los ciudadanos como individuos, como colaboradores del desarrollo del país. Recuerde que los impuestos tienen algunas utilidades que se dan dentro del mismo país, ¿no? El Estado ecuatoriano ha buscado de cierta manera implementar estos impuestos que cobra en algunas actividades, ¿no? Incrementando de esta manera beneficios para personas que lo requieren dentro de la sociedad, incrementando una cultura tributaria dentro de los contribuyentes y traduciéndola también en mejorar carreteras, en mejorar unidades educativas, que es precisamente a donde van los impuestos de las personas que pagamos, ¿sí? Desayunos escolares, uniformes para instituciones, útiles escolares. Obviamente que a estos beneficios no se hacen acreedores todos, ¿no es cierto? Y cabe recalcar esta parte porque, por ejemplo, cuando hacemos referencia a uniformes útiles, vamos a mencionar que, por ejemplo, son cosas que en instituciones privadas no se las dan, ¿no? De pronto van a decir, pero si no dan a todos. Claro, no se da a todos porque se trata de medir la situación económica de la sociedad dentro del país, ¿sí? Para las personas de bajos recursos, recuerden que el gobierno ha designado algunos tipos de bonos, ¿sí? Que también son lugares a donde van nuestros impuestos, para hospitales, para mejorar equipamiento principalmente. Entonces, por lo tanto, el cumplir con las obligaciones está en todos, ¿no? En todas aquellas personas que tienen algún negocio o alguna sociedad en la cual requiera pagar impuestos. Entonces, la evasión de impuestos quiere decir disminución en el capital para inversión de estos recursos, ¿sí? Por eso son muy importantes. Y aquí vamos a ver algunos elementos de las obligaciones tributarias, ¿no? Las obligaciones tributarias se producen en varios elementos que integran principalmente, ¿no? O comprenden, es lo que se identifica dentro de estos elementos tributarios. El sujeto activo, el hecho generador y el sujeto pasivo. Son las tres cosas que nosotros vamos a identificar dentro de las obligaciones tributarias, ¿sí? Y para esto nos vamos a enfocar en una ley que existe. Ella, existe una ley. Dentro de esta ley nos vamos a referir a la normativa que está escrita, determinada, ¿sí? Y que nos va a especificar los bienes y servicios que generan impuestos para el Estado, ¿sí? Es decir, nosotros siempre vamos a encontrar
una tablita en donde nos diga, de acuerdo a las actividades que realicemos o de acuerdo al servicio que produzcamos, como habíamos visto anteriormente, nosotros vamos a tener un monto de impuesto. No es que para todas las personas, independientemente del negocio que tengan, van a pagar el mismo impuesto. No, mucho depende de las utilidades que nosotros generemos, ¿sí? La función legislativa ejercida por la Asamblea Nacional tiene la potestad de crear, modificar, eliminar impuestos, ya que es la competencia que precisamente estas entidades tienen, ¿sí? Y que se deben tomar en cuenta. Denme un segundito porque se me abrió otra pantalla, creo, solo a mí, ya. Ok, entonces, es muy importante tomar en cuenta esta parte, ¿no? Que son los únicos que pueden reformar de cierta manera o quitar los impuestos a algunas cosas, ¿no? Todo tributo debe ser cobrado, amparado también bajo una ley que debe estar estipulada y por lo tanto no existe una ley que no pueda cobrar tributos, es decir, no existe algo que diga no se cobra por tal razón, ¿sí? Simplemente están estipulados de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a la cantidad de ingresos que nosotros tengamos, para que de esta manera se trate de un proporcional o de un monto justo y equilibrado para todos, ¿no? De acuerdo a lo que produzcamos. Cabe recalcar que cuando nosotros hablamos del hecho generador, que es uno de los elementos que se menciona, hablamos de la actividad que genera un impuesto, ¿no? Por ejemplo, la venta de útiles escolares, ¿sí? Una persona que tiene una librería ya está vendiendo un producto, ¿sí? Entonces, por ende, esta actividad va a generar ya impuestos, ¿sí? Dentro de este nosotros vamos a identificar lo que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, que también son elementos de la obligación tributaria. Cuando nos referimos al elemento pasivo, hablamos de una persona natural, de una sociedad, de un emprendimiento, ¿sí? Que está obligado a pagar impuestos conforme lo establece la ley, ¿sí? Y en este caso podemos hablar de una empresa que tiene que pagar el impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, alguien que genera un impuesto a la renta ya es un sujeto pasivo, ¿sí? El sujeto activo, en cambio, es el que recibe los impuestos, ¿sí? En este caso estamos hablando del Estado ecuatoriano, que va a estar representado en este caso por el Servicio de Rentas Internas o SRI, ¿sí? Entonces tenemos ya el sujeto activo, la persona, sociedad, institución que genera los impuestos. El sujeto activo, recuerde, nuestro gobierno, ¿no? Que en este caso está representado por el Servicio de Rentas Internas, que es la actividad que ellos generan. ¿Sí? Y cuando hablamos del hecho generador, hablamos de la actividad que nos está produciendo esa generación de impuestos, ¿no? Como para que quede clara esa partecita. Ok, vamos a hablar también del manejo de las principales cuentas contables, ¿sí? Dentro de las cuentas contables es muy importante tener en cuenta algunos conceptos, ¿no? La cuenta contable es el nombre que se utiliza para agrupar los bienes, los valores correspondientes a derechos o las obligaciones que en este caso nosotros manejamos dentro de la empresa o institución, ¿sí? Bajo estos nombres y bajo cuentas se suelen manejar algunos movimientos financieros, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estoy representada en el Banco del Pacífico y tengo un nombre de una institución, no trabajo con mi nombre personal, sino que el nombre de la institución y esa institución está enlazada a un nombre personal que es quien se encarga, ¿no? Generalmente el gerente de la institución. Y todo esto debe ser explícito, debe ser claro para que evitar principalmente conflictos dentro de la institución personalmente y dentro de la institución financiera también. Tenemos una ecuación contable que siempre nos va a ayudar a manejar de cierta forma lo que son activos, pasivos y también el patrimonio. Esta ecuación contable es un concepto muy fundamental que va a relacionar las tres cosas, ¿sí? Y cabe recalcar
que un nuevo emprendimiento es un ente diferente a la persona que lo crea, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, le voy a llamar a mi emprendimiento Clarita, ¿sí? Pero mi nombre real es Paulina Pico, ¿sí? Entonces, esa partecita también hay que tenerla bien clara cuando se generan los emprendimientos o negocios, ¿no? Esto quiere decir que el dinero del emprendimiento de una empresa no puede ser utilizado en gastos personales, ¿sí? Es decir, que si yo quiero comprarme una torta, yo no puedo gastar del dinero de mi emprendimiento, ¿sí? Porque ya está saliendo para fines míos, ¿sí? Entonces, pese a que yo en este caso podría ser la gerente, soy quien maneja la empresa, el dinero de la empresa, de mi emprendimiento, solamente puede gastarse en actividades de mi emprendimiento, nada de personal, ¿sí? Los gastos personales vienen de cuando yo ya tengo mis utilidades, ya tengo mis ganancias, he recibido mi mensual, porque cuando generamos un emprendimiento, esos valores también se designan, ¿sí? O se destinan, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo mi mensual, ahí sí, de mi mensual yo puedo hacer gasto. Ojo con eso, pese a que la empresa esté a mi nombre o el emprendimiento esté a mi nombre, ¿sí? Esta ecuación también nos va a responder al principio de la partida doble y nos va a permitir formular con base en los activos, los bienes de la empresa. También nos va a permitir que tengamos presente los capitales que hemos tenido financiados a terceros o deudas que se lo conocen como también pasivos. Y también el capital de apoyo que nosotros podemos o hemos generado dentro de nuestra empresa. La ecuación que nos va a permitir hacer principalmente esto va a ser esta ecuacioncita que yo tengo aquí, ¿sí? Activo igual a pasivo más patrimonio, ¿sí? De esta manera, tengo que tomar en cuenta que esta es una igualdad, ¿sí? Que quiere decir que estos dos nos van a permitir identificar el activo. Y de esta manera también vamos a poder determinar que se puede reordenar los términos de otra manera, dependiendo del monto que yo quiera determinar. ¿Cómo lo puedo hacer? De una manera matemática. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a despejar fórmulas, ¿sí? Entonces, si yo pongo el patrimonio a este lado, ¿sí? Eso quiere decir que el patrimonio va a ser igual al activo menos el pasivo. Eso es un despeje de fórmula matemáticamente, ¿sí? Y la tengo expresada acá, ¿sí? Entonces, se elimina este pasivo de acá y pasa al otro lado con una operación matemática que es la resta, ¿sí? Lo mismo ocurre para generar pasivos. Sí, voy a tomar otro colorcito. Ya está. Cuando yo quiero utilizar de igual manera esta fórmula, ¿no? Deme un segundito, desactivo unos audios que tengo por ahí abiertos. Ok. Lo mismo ocurre de manera matemática, ¿no? Si tengo esta fórmula como base principal, voy a hacer operación matemática, necesito despejar lo que son mis pasivos. Por lo tanto, los que van a pasar a restar al otro lado, en este caso van a ser el patrimonio, ¿sí? Entonces, el pasivo de esta manera va a ser igual al activo menos el patrimonio, ¿sí? Esta partecita es matemática, ¿no? Como se genera una igualdad, yo puedo descomponer o despejar, más claro, cualquiera de los componentes de esta fórmula para realizar mi operación matemática. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Ok. Si no hay preguntas, continuamos, ¿no? Esta igualdad siempre va a permanecer, ¿no es cierto? Y puede variar durante el ejercicio que nosotros realicemos en la empresa o institución que estamos manejando, dependiendo obviamente de la transacción que necesita realizar la empresa, ¿sí? De esta manera, nosotros podemos ver
en esta tablita, ¿sí? Que tres personas contribuyen en un emprendimiento con los siguientes aportes, ¿no? Vamos a ver, tengo tres aportes, el socio 1, el socio 2 y el socio 3, ¿sí? No sé si se visualiza claramente, voy a agrandar un poquito mi pantalla. Ok, tengo, ¿no es cierto? El socio 1 va a aportar con el equipo de oficina que tiene un valor de $200, ¿no? El socio 2 efectivo da $500 y el socio 3 efectivo $700, logrando un capital de 1,400, ¿sí? En este caso, los valores en efectivo aportados son principalmente por los socios del emprendimiento, ¿no? Y se registran por una parte en la caja, ¿sí? Y también pasan a formar parte del activo. Y por otra parte, también son un patrimonio, porque, ojo, es la cuota inicial que está poniendo mi socio, ya que el emprendimiento, ¿sí?, va a deudar 1,400 a los socios. No quiere decir que al ser socio regala ese dinero, ¿no? Está aportando y ese dinero se tiene que recuperar posteriormente. En el equipo de oficina también es parte de los activos de la empresa, como vamos a ver a continuación con mayor detalle, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a identificar la ecuación patrimonial, ¿no? Entonces yo voy a ver aquí, tengo activos, va a ser igual a pasivos más patrimonio, tengo el total de activos y tengo el total del patrimonio, ¿no es cierto? Entonces las cantidades van a ser iguales, tanto en activos como entre lo que se refiere a activos y patrimonio. Esa es la cantidad que yo voy a mantener inicialmente. De igual manera, si nosotros nos... ayúdenme, por favor, los micrófonos, chicos. Gracias, Alexandra. Silencié el micrófono, ¿no? De igual manera, si después de unos días la empresa ya recibe, ¿no es cierto?, y deciden que es necesario adquirir más maquinaria, cuyo costo precisamente puede ser variado. En este caso vamos a tomar en cuenta un costo de 1,500, ¿sí?, para llevar a cabo las actividades, para dar inicio, ¿no es cierto? La van a adquirir solicitando un préstamo, porque recordemos que tenemos 1,500, los 200 de este costo van a ser, está ya en bienes, ¿no es cierto? Entonces, van a requerir realizar un préstamo porque no tienen la cantidad total para adquirir la maquinaria. En consecuencia, la maquinaria pasa a formar parte de activos y el préstamo del mismo valor se convierte en un pasivo, ¿sí?, para la empresa, porque recuerde que se mantiene como una deuda, entonces va a ser un pasivo. Y para este caso, la ecuación va a cambiar y la vamos a ver aquí. Como vamos a ver que va a cambiar, entonces voy a tener los activos iniciales, van a pasar a ser los 1,400 y en cambio, los pasivos, ¿no?, van a pasar a ser los 1,400 y el patrimonio los 1,500, ¿no?, que van a dar un total de 2,900, ¿sí? Entonces, si yo quiero identificar mis pasivos, voy a tener los 1,500 porque es el préstamo que solicité. Y el patrimonio, los 1,400, que son los iniciales, la cantidad que puso el socio, ¿no? Entonces, determino y corroboro mi información para ver que son los 2,900 que acá me indica, ¿no? Pasivos 1,500, patrimonio 1,400, obtengo un valor de 2,900, que es lo que genera mi total de activos, ¿sí? Y tenemos una representación gráfica de una cuenta contable. Generalmente se lo realiza en forma de T. ¿Por qué en forma de T? Porque a mi lado izquierdo va a ir la cantidad que debito y a mi lado derecho va a ir el crédito, ¿sí? Es decir, yo debo ir anotando cuánto obtuve de crédito y cuánto ha salido de mis fondos. Como institución, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? De pronto de mis fondos del bolsillo personal, ¿no? Estamos aquí hablando de la cantidad de una empresa. Y les vuelvo a recordar, ¿no? El hecho de que yo sea el gerente, el hecho de que yo sea quien está a cargo de la empresa, no quiere decir que yo pueda hacer uso de mis gastos, del dinero del emprendimiento o empresa en mis gastos personales. Y viceversa, no puedo hacer gasto
de mi dinero personal, emprendimiento, ¿no? Si eso ocurre, ya entraría como parte del abono que hace un socio, ¿sí? Eso no puede ocurrir, ¿no? ¿Hay alguna inquietud, alguna duda, preguntas? No, listo. Ok. Si no hay preguntas, su actividad para esta semana es la siguiente, ¿sí? Puede tomarle una captura. De igual manera, si desea revisarla, puede volverla a observar en el video. Y eso sería todo por el día de hoy. Si es que no hay preguntas ni inquietudes, dejo de compartir pantalla. Por favor, me ayudan con sus cámaras. Sí. Dime, Maribel. Eso es lo que mandes para octavo también. Sí, esta actividad es para octavo, noveno y décimo. Ay, Alicen, solo eso era, Alicen, nada más. Ok. Ayúdenme, por favor, con cámaras, las personas que las tienen cerradas. Dicen, buenas, sabe que no me activaron vuelta a su clase, estaba solamente al último. De revisar en el archivo que se llama adjuntar, ¿ya? Ya, ok. Si es que existe alguna inquietud, me la hace saber por interno, ¿no? Después de que revisemos el video de clase. ¿Alguien más, de pronto, alguna duda? Yo listo, listo. Ok. Si no hay dudas, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden, la actividad tienen que enviarla al número que el profe Freddy les compartió a través de WhatsApp. De igual manera, les voy a compartir yo el número hoy nuevamente por obvias circunstancias si de pronto necesitan. Sería todo por el día de hoy, chicos. Chicas, cuídense mucho. Dígale. Listo. Muy bien. Vamos a ver. Voy a proceder a compartirles la clase de hoy, ¿no? A ver. Dentro de educación cultural y artística, para finalizar la jornada, vamos a ver lo que son el folclore ecuatoriano. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? El folclore ha sido considerado una ciencia que estudia la expresión y comportamiento de un pueblo, ciudad o país. En este sentido, el folclore se encarga de mostrar las tradiciones, costumbres, conductas que llegan a identificar a cada individuo o grupo social. Tal es el caso de la vida diaria, gastronómica, fiestas, actividades artesanales, vestimenta, etcétera, ¿no? Los tipos de folclore. Hay varios tipos de folclore, que entre los cuales tenemos el poético, el narrativo, el lingüístico, el mágico, el ergológico, social y el interdisciplinario. No se los detalla casi siempre, porque dentro de lo que es en nuestro contexto ecuatoriano, pues es bastante diverso. Entonces, encontrarle pues uno específico no es tan fácil como parece. Entonces, no se le tipifica como tal, ¿no? Sino más bien se va a la originalidad o de dónde es oriundo ese tipo de costumbre para poder identificarla, ¿no? Pero entre el poético tenemos las que son las adivinanzas, en los cancioneros, en el narrativo tendremos pues las leyendas, los mitos, el lingüístico una mímica, el mágico de pronto las creencias, el ergológico va a ser los trabajos manuales en cuero, lo social pues actos dramáticos, fiestas, bailes, juegos de prendas, disfraces, juegos de competición, y el interdisciplinario que tiene que ver con las asignaturas o materias que se conocen, ¿no? Como en este caso la educación. Vamos a ver un video donde tiene varios tipos de culturas de nuestro pueblo, de nuestro Ecuador, para poder tener un poquito más claro, que pues yo pienso que todo el mundo ha ido pues a los, o alguna vez ha visto
cuáles son las tradiciones de nuestro país, pero no está por más hacerlo más que teórico, imágenes, vamos a ver un videito, ¿no? Les pido a todos que presten atención para poder yo proceder a compartirles, ¿no? Si tenemos alguna pregunta, alguna duda, al final del video me la hacen, ¿no? Por favor. Listo. Esta población se denomina Pujilí porque traducido es la posada del juguete. Desde épocas ancestrales, los hombres que aquí habitan se han dedicado a la elaboración de juguetes, sea los animalitos de los perros, los gatos, han sido motivo de elaboración de estos juguetes, entonces de ahí el nombre de Pujilí. Es la tierra no solamente del danzante, es la tierra de los obispos, de los sacerdotes, incluso un cardenal surgió de este hermoso cantón. Por lo tanto, podemos decir que gracias a Dios hay bastante raigambre religioso. Pujilí tiene esas bondades climatológicas que tenemos, el clima costa y el clima sierra, los minerales, toda esa abundancia de riqueza de este Pujilí entrañable, de este Pujilí querido. Acá en Pujilí, el que no canta, baila. Y el que no canta ni baila, toma. Pero la palabra para decir yo también los acompañe en el paso ceremonial de lo que es el danzante. La relación que tenemos con Pujilí por la fiesta del danzante, del motivo de nuestra artesanía. Las piedras que ve usted aquí y estas vasijas que se llaman tinacos tienen una antigüedad de unos 120 años a 150 años. Esto hacían para vender a los vecinos, a toda la población de nuestro país, utilizaban para guardar los granos. En cada uno de los rincones, no solamente de la parte urbana, sino también de la parte rural, donde estas ricas expresiones se lo ha podido captar de una manera preferencial y con pasión, con corazón y con alma, transmitirle para las futuras generaciones. Eso es lo que se hace desde aquí, Pujilí, para el Ecuador y para el mundo. La fiesta de la octava de Corpus Christi con sus colores caben en otros mundos y por ello todos somos Pujilí cuando nos encontramos frente a la fiesta del danzante. Los productos que acá se cosechan es el maíz, el alverje, el frijol, productos que les sirven para compartir durante la época festiva del Corpus Christi. Yo me he dedicado a trabajar desde niño, ya que mis padres fueron de este arte. Nosotros nacimos prácticamente en el barro y por eso es que nos dedicamos a esto. Ese Pujilí que tiene sus habitantes de una naturaleza humana indescifrable. Porque no sé de qué naturaleza está hecho el pujilense, que tiene en cada ser humano una sintonía primordial, que lo adivinan. Y es porque esa naturaleza nos ha encaminado a ser fuertes, buenos, afables, querendones, entrañables de esta tierra que nos ha visto nacer y que queremos que todo el mundo lo conozca. Hoy
el Inti Raymi se llama Fiestas de Corpus Christi porque los europeos que vinieron a colonizar el sector andino ecuatoriano vinieron con la religión católica, con la cruz en la mano, y impusieron sobre la fiesta que anteriormente nuestros indígenas la conocían como el Inti Raymi, porque es un homenaje al sol. Los hermanos indígenas bajaban a dar gracias a Dios, al Dios Sol, a la Pachamama, por los productos, anunciar a los demás de que la cosecha estaba a punto. Venían a compartir, hacían las posadas, las tradicionales posadas, que, en donde descansaban, en donde compartían las experiencias y en donde, por supuesto, vestían todos los danzantes para después deleitar al público, para después bailar y agradecer al Dios Sol, como les decía también, agradeciendo por las cosechas a la Pachamama. No, pienso que para ponernos en contexto que es de la, en lo que es el, pues la danza folclórica ecuatoriana, y poder tener esta perspectiva de qué nomás involucra, no solo es cuestión de baile, sino también es cuestión de cultura, no solo es cuestión de vestimenta, también es cuestión de mostrar la cultura por medio de las cosas, objetos que representan una cultura, que en este caso pues encontré de Pujilí, ¿no? Que está bastante bien detallado y desde varios puntos de vista, ¿no? Pienso que la esencia de lo que es la cultura como tal de cada parte, de cada rincón, es casi similar, ¿no? Todos comparten esa motivación, ese orgullo de pertenecer a ese pueblo, a esa ciudad, a esa provincia, y poder compartir la cultura con el resto de personas, ¿no? Eso es la idea fundamental cuando se hace este tipo de fiestas, ¿no? Uno de los aspectos más estudiados y de gran contenido cultural son los referidos al folclore social ecuatoriano. De manera referente, los relacionados con las fiestas generalmente están ligados a actos populares, ¿no? Como bien al final nos estaba un poco diciendo del Inti Raymi, ¿no? Ese es el motivo por el cual se genera este tipo de fiestas, ¿no? Pero no solo tiene que ver fiestas a nivel por algún efecto cultural, sino también pues tiene que ver un poco en cuanto a creencias religiosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Virgen de las Nieves de Asunción, la Virgen de Tránsito, también tenemos la Virgen del Cisne, que también hacen la tradicional caminata de lo que es a Baños, que se hace igual la caminata. Todos esos son todos actos culturales que enriquecen un poco y son, digamos que, actividades que conmemoran una fecha, un acto o una celebración de alguna cultura en la cual cada uno de nosotros estemos o no apegados a esa, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de folclore. No solo se trata del baile, sino todo lo que estamos hablando. Y después de eso, pues viene lo extranjero, ¿no? Lo extranjero que viene ya. También es parte de nuestra cultura hoy por hoy porque lo hemos incluido hacia la de nosotros, como tenemos pues lo que era el Halloween, Navidad, que son ya creencias pues externas, ¿no? Pasamos a otro ejemplo que he visto acerca de la ciudad de Cuenca. En la sierra ecuatoriana se puede escuchar historias como la piedra encantada, las gárgolas, la lámpara de la viuda, el perro encadenado y las brujas, una parte del folclore ecuatoriano que fue desarrollado en aras de evitar que los niños llevaran a cabo actos incorrectos. Un ejemplo de esta leyenda de piedra encantada, esta historia fue creada para alejar a los niños desde ciertas zonas de la ciudad, la cual era frecuentada por jóvenes amantes, ¿no? Típicos enamorados. Como forma de poder, digamos de alguna, controlar los escándalos públicos que suelen suceder en lugares de la ciudad que son muy alejados de la parte urbana y un poco de la parte rural, ¿no? Siguiendo, por favor, vamos a observar acerca de algunas culturas. Ahora sí, no solo de Pujilí, me parece que esta vez vamos a observar de la fiesta de la Tacunga.
Les pido por favor que presten atención, que ya mismo acabamos, ¿no? Hola a todos, bienvenidos. La Biblioteca Ana Luz Illingworth de Bustamante presenta Costumbres y Tradiciones del Ecuador. Ecuador es un país lleno de historia y cultura, con numerosas e interesantes fiestas tradicionales, que con el paso del tiempo recuerda y vive las costumbres de sus antepasados. Los festivales de Ecuador son probablemente las tradiciones más coloridas y llenas de cultura de Sudamérica. Conozcamos algunas. La Mama Negra. La Mama Negra es la festividad en honor a la Virgen de las Mercedes y por las fiestas de independencia de Latacunga. Se atribuye el origen de esta celebración a la erupción del volcán Cotopaxi en el año 1742. Tras esta tragedia, los latacungueños lo celebran como acto de agradecimiento a la Virgen de las Mercedes o la Santísima Tragedia por haber salvado a la población de ese desastre natural. La Mama Negra lidera la procesión por las calles de la ciudad con un caballo, saludando a la audiencia acompañada de una muñeca que representa a su hija Baltasara. Va vestida con prendas formales, ricas y coloridas, bailando y cantando al ritmo de las bandas típicas hasta la medianoche, cuando se celebra la Misa de la Gallina. Se celebra a finales de septiembre y en noviembre y es un acontecimiento cultural sumamente fascinante, lleno de colores, música y tradición. La fiesta de la Mama Negra fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. El palo encebado. El palo encebado era y es un entretenimiento imprescindible para festejar fechas cívicas, barriales, deportivas y culturales, cuyos principales protagonistas son los niños. Así se lo ha hecho siempre y en casi todo el país, y aquí en Guayaquil no es la excepción. El palo encebado se lo construye con una caña guadúa de regular altura en la que está rematada una especie de arcos entretejidos, de los que penden los más curiosos premios. Billetes de distintas denominaciones, paquetes de galletas, latas de atún, sardinas, juguetes, caramelos, ropas, aves de corral, etc., obsequiados por los vecinos de la barriada. Para que la tarea de llevarse los premios no les resulte muy fácil, los organizadores de las fiestas untan manteca o grasa a lo largo de la caña. En estas condiciones, los participantes harán malabares hasta que uno de ellos, verdaderamente audaz, alcanzará la cima y podrá llenar con tranquilidad el saco que le lanzará algún miembro de la familia o de la gallada del barrio que con gritos, chiflidos, risas y ocurrencias lo apoyaron para que subiera en pos de la meta. La vaca loca. En el Ecuador, en casi todas las fiestas patronales, se conoce como vaca loca a un juego popular en el que alguien lleva sobre sus hombros un armazón triangular de madera que tiene en la parte superior dos cuernos a los que le han colocado diversos fuegos artificiales. Se considera un juego tan autóctono como cualquier otra tradición festiva, la cual se extiende por todo el país. En las noches, la vaca loca recubierta con todo tipo de fuegos pirotécnicos al son de la música de banda, corre entre la multitud que se aparta asustada para no ser alcanzada por ella, conjugando una extraña emoción de diversión y miedo. El resultado es una explosión de alegría y color, en la cual se hace muy difícil no participar contagiado por ese gozo y felicidad colectiva en la que se convierte, ofreciendo momentos realmente inolvidables de correrías de un lado para otro, evitando que la vaca loca los alcance. La fiesta de la vaca loca se ha hecho tan famosa que en las fiestas patronales de las comunidades llegan personas de todo el país para disfrutar de una celebración alegre y diferente. El limón nacional. Allá vienen los vendedores, el
Dicen el audio, no se le escucha. Micrófono. A ver, desde el inicio entonces, hasta el momento vimos el tema general que teníamos que ver, ¿no? El folclore ecuatoriano. Folclore ecuatoriano visto no solo de forma de baile, muchas veces se piensa que el folclore es solo eso, solo baile, pero no, el folclore ecuatoriano permite identificar una cultura, una creencia de diversa, desde el punto de vista del contexto del pueblo del que lo está viviendo. Debemos conocer la historia y no solo el son de la fiesta, que ese no es el punto de poder celebrar algo, no, sino conocer la esencia del por qué se da estas fiestas, ¿no? Esta vez les he traído de dos partes y pues por añadidura tuvimos el final de lo que era un poco del palo encebado y de las vacas locas, que pues es una manera de cómo ellos se identifican dependiendo de la región en la que se encuentre, ¿no? En este caso la sierra es más común encontrar eso. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan acerca de la clase que hemos visto el día de hoy, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Ya? No, todo correcto, profe. Espero que se haya comprendido. Es un poco más fácil poder observar antes que estar leyendo todo lo que es la cultura del folclore y podernos saber de todas las provincias cuál es su cultura y solo poder leer, si no es mejor verlas, ¿no? Hoy por hoy, en la actualidad, la pandemia, la cual nos ha azotado a todos nosotros, pues y a todo el mundo y en general, ha dejado que pues ya no podamos vivir este tipo de fiestas, ¿no? Pero más sin embargo, existen pueblos, existen comunidades donde a pesar de la pandemia que estamos viviendo, no ha sido obstáculo para que se sigan realizando. Entonces, para lo cual, pues, más alejado de la historia, si les pido, si es que en algún momento ustedes van a uno de estos tipos de fiestas, traten de cuidarse, pues, porque la pandemia no se ha acabado. Si es que ya están vacunados, tienen las dos dosis de la vacuna, no quiere decir que ya son inmunes y vaya por ahí, salga y contágiese a diestra y siniestra, que la cosa no es así. Simplemente lo único que hace la vacuna es hacer que los síntomas no sean tan graves. Nada más. De ahí usted tiene la enfermedad y va a tener que pasar por los síntomas, quiera o no quiera. Que no le coja tan drásticamente, esa es la única diferencia, pero la vacuna no es la cura. Aprovechando que estamos tomando el tema de las fiestas, ¿no? Porque yo les pongo este tipo de música y ya quieren ya salirse, ya capaz después de clases irse por ahí a compartir la cultura. Pero no, esa no es la idea, ¿no? Tratemos un poco de seguir conservándonos, que todavía no está todavía para poder hacer esto, ¿no? A recordarles, por favor, que tenemos el horario de atención en cuanto a mi asignatura de 3 a 5 de la tarde. Tienen el número ahí en sus pantallas. También hacerles de acuerdo que la tarea que yo les envío para la semana es hasta el día viernes del mediodía. No es el día viernes del mediodía, es hasta el día viernes del mediodía. Por favor, trate de enviar la tarea para que no tenga problemas con sus notas y no tenga ningún mayor inconveniente, ¿no? La actividad que tienen que hacer para la semana va a ser realizar una descripción de una fiesta tradicional o baile folclórico del Ecuador. Ustedes van a tomar cualquier fiesta, cualquier cultura, cualquier tema, baile que a ustedes les llame la atención y van a hacer una breve descripción del porqué de esa fiesta, qué se celebra y cómo se celebra. Nada más. Esas tres preguntas, por favor, yo les doy como forma de guía para poder realizar la descripción de lo que es del tema general que hemos visto. No escojan cualquier evento, fiesta popular que ustedes sea de su agrado, para que pues, y si ustedes lo conocen, mucho mejor, hagan la descripción y con eso no nos hacemos ningún problema, ¿no? Recuerde poner los datos informativos, lo que es el encabezado, ponga la fecha, ponga sus nombres, ponga el nivel, para que puedan registrarle, más que todo por eso, ¿no? Eso es todo lo que teníamos que ver el día de hoy. Yo como siempre digo, si es que la clase se entiende, se comprende,
pues no hay por qué estar alargando tanto el tema, ¿no? Ustedes me parece que tienen una reunión a la 1 de la tarde. Creo que había visto un mensaje que tienen reunión a la 1 de la tarde en el grupo. Lice, no se le escucha nada. ¿No se escucha? Sí, sí se le escucha. Yo sí lo escucho. Sí se escucha, ya me están haciendo las bromas. Sí se escucha. Confirme una consulta, profe, confirme eso, que hay reunión a las 13 horas. A ver, déjeme ver, parece que ustedes no son. Déjeme ver, porque yo como manejo, como estoy hasta tercero de bachillerato, me parece. Déjeme ver. No, sí, como ustedes también son de, sí, ustedes también tienen la reunión a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde tienen, y ese mensaje se les envió, me parece, antes del receso. Antes de salir al receso se les envió el mensaje. A la 1 de la tarde tienen reunión ustedes. Entonces tienen 18 minutos para estar libres. Yo les dejo. Espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Espero que les vaya muy bien esta semana que viene. Es una semana menos para ustedes, para que puedan seguir subiendo de nivel y puedan culminar su bachillerato. No se me desanimen y que les vaya muy bien, ¿no? Gracias, profe. Un buen fin de semana. Gracias, no nos envió las notas. ¿Cómo podemos hacer? Las notas del parcial nosotros ya enviamos a la institución. Me parece que de eso mismo van a hablar. Pero las notas ya pasé a la institución desde la otra semana. Entonces, me parece que para eso mismo les va a hacer la socialización, ¿no? ¿Listo? Ya dicen. Ya. Bien, dicen, gracias. Cuídense. Hasta luego, pasen bien.